waffles. Is that Hazley? Sí. Waffles. Ya llegaron de la escuela, Andreita y Jay. I come out early. You can't eat with your mouth open, puppy. I come out early. Ya venimos a la tienda. Hijo, mira, vengo hasta sudado. No, hombre, dice José, si todo está el carro, el de compuesto, hijo. Ya quería subir al carro, como salimos con un montón de bolsas, enseña la baby. Ya está. Puse a sudar, Ya estando allá, pues como digo, pues no podemos ir a comprar cosas a la Winco porque está más lejos caminando. O sea, fui caminando a comprar algo de marqueta aquí al dólar. Como miren, como compré huevos, le digo, no pongamos una lista porque pues a la Winco no va a venir cargando desde allá. So, compramos unas cajitas de huevos por ahorita mientras arreglamos la troca. Ojalá Dios quiera, va a ser hoy, más tarde mañana. Jay hizo una galletita. A ver. No quiso chetos, dijo. Yo no quiero sabrita, dice. Ahorita, Jaguar, no quiero sabrita, dice. Yo quiero. Cómprame estos. Y como me los llevé para que me ayudaran también, ellos traían una bolsa cada quien. Y quiso unos crayones. 48 a dólar. A un dólar está. Compró un libro. ¿Qué quieres? $2, así, pues no cuesta mucho. Y la terapista dice que, no, la maestra, ¿no? La terapista de la escuela les dijo que es que a los niños les sale, se les sale la saliva para afuera. Y dicen que esto es bueno para cuando se te sale, que para que ayuda a los músculos de aquí. Ajá, para que ya no salga la saliva. ¿Y te da dónde comprarlo? Un Dan, para ratito que lave los trastes. José. Sí, yo en especial. No, you can eat it. Ya la manoseé tu mamá. Unos juguitos. Elba. Unas frutas. I open it. Y Andrea, dos cosas que dio, igual que Jay. Dad. Y una de mango. Una fruta. Oh, y una de piña, dos de piñas. Dos de piña y una de mango. Todo esto, cada una cosa cuesta $1. Son unos guapos. Tarán. Son guapos al estilo hecho en casa. Aquí tienen los estilos blueberry, buttermilk, chocolate flavor. Con todos los sabores aquí están. Y este dice home style, es el estilo de la casa. So, compramos este. Compré tres. Todo eso cargando, me lo traje. Sigo sudando todavía. Winnie's, no sé si es la que me pidió Lupe. Pero tomó unos Winnie's con huevo. Ni modo. Unas tortillas. Y otra. Y estas tortillas me echaron a perder. Y ni modo, vamos a tener que hacer chilaquiles. Sí. Un mocheto para ellos. Una galleta para rato con el café. No, cómete las tus papi, son tuyas. Uno para Andrea, porque Andrea es la que necesita más que Jay. Frijoles, pinto. Es que Lupe, yo pienso que me cargó de lata, pero dije, no, voy. No, yo sí te pedía de esas, sí. Para oye, hacer, mami. Es que voy a hacer frijoles con huevitos. Con chorizo. Para Valeria. Unos chetos. Y ya lo demás fue después de juguetes. ¿Juguetes? ¿Es el que quería Jay desde cuándo? ¿Que lo no, miraba? No, pues no lo agarró, ¿eh? ¿No? ¿Tú? Ese lo traje yo. No. Oh. Porque necesito hope. Oh, dice esperanza. En inglés es hope. Quiere decir esperanza. Yo necesito mucha esperanza, ¿verdad? Oh, baby. Voy a salir a buscar una de perdida y una que llame esperanza. No estoy ganando. No, pero no, necesitamos esperanza porque. El carro. Necesitamos arreglarlo. Esas son mías.
¿Y una para Hazley? Sí, una para Hazley. No. ¿Cuál es de Hazley este? Ese es el de Coco. Oh, este es de Hazley. ¡Ese es tuyo! Así machera con tu camisita, mami. Bueno, el total, el precio de todo esto, lo que pagué, fueron $40. Entonces, esperamos que esto lo alcance para aquí a mañana. Que hoy arreglan el carro, ¿no? A hoy va a venir el camarada a arreglar el carro. Dijo que más tardar mañana queda. So. A ver. Problema también que no he trabajado ahorita. So. A ver, como si no miran videos, que Lupe me mandó a trabajar día y noche. Cállate. Lupe hoy. Bueno, ahorita voy por Valeria a la escuela. En verdad, bueno, a ver qué dice Lupe ahorita que me traje el teléfono. No se dio cuenta. So, aquí voy. En verdad que cuando no trabajo y me paso en la casa, siento que me siento como que estuviera encarcelado, así pues. No. No soy yo, pues no puedo estar yo en la casa. Tengo que andar trabajando o andar haciendo algo, pues así. Ahorita voy por Valeria aquí a la escuela. No sabe ella que la va a encontrar, pero aquí la va a encontrar. A ver qué dice ahorita. Pero sí, en la casa no puedo estar ahorita. Siento como que tengo un montón de energía como para estar sentado, como que me siento mal. Siento muy mal. Tanto trabajo, yo pues, no poder ir por la troca así. Me siento mal, pero bueno, ahorita vamos a mirar a ver qué sale. A ver qué dice Valeria, a ver si la sorprendo. Aquí vamos, ya llegamos a la escuela. Vamos a ver ahorita qué dice Valerie. Allá está su salón. Ahorita está la puerta abierta, eso quiere decir que no han salido. Ya vine por mi niña y aquí vamos de regreso. ¿Ah, chula? Chula, say hi to the camera. Aquí venimos. So, ya. Bueno, digo, vamos derecho, mija. ¿Seré yo la única persona que leo cuando no trabajo así? ¿Me siento? Vamos derecho, mija. Derecho. Está abierto ya. Cuando no trabajo en serio, me siento con una energía de un corcel negro. Hace la película, ¿eh? Pero como un corcel así, pues. Con tanta energía. Y pues aquí, vale, aquí viene callando. La youtuber más famosa acá, Valeria. Le dio vergüenza. Pero bueno, sí. No, es que si nomás estoy en la casa, le dije a Lupe, dame una lista, voy a la tienda, en caliente, traigo las cosas. No puedo estar yo ahí nomás sentado en la casa. No soy yo, no me siento yo. Pero bueno, ahorita continuamos el video porque vale, le dio pena. No le vayan a decir. Ya está todo bien sucio. Tiene mucha agua. Estuvo lloviendo toda la mañana. Toda la mañana. But that over here was worse. Yeah? There's a pond of water. See? ¿Cuándo me entras? ¿Eh? ¿Sí? And by my school there's a pond too. I wet my shoes. I think it rained 3 times. Bueno. Ya vamos llegando a la casa, ahorita los miramos. Ya llegamos. ¡Ah! Le va a salir a la youtuber más famosa de Fresno. ¡Qué clavito! ¿Ya? 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 ¿Quién está feliz? Como una lombriz. ¿Quién está feliz? Como una lombriz. Yo estoy feliz. Porque miren, ¿a dónde andamos? En el carro. Ya, la mitad de mi corazón ya regresó. Y la mitad de dolor de cabeza ya se fue. La otra mitad todavía falta. Porque todavía falta. Pero bueno, ya el carro ya quedó, ya. Le cambiaron la pompa de gas. Dios quiera. Dios, primeramente Dios va a quedar bien. Ya
filtro, pompa de gas, y ya parece que está agarrando bien. No se siente que se jala, así como la, se sentía bien pesada. En realidad, pues, yo trabajo en la construcción, pero de mecánica todavía no he llegado a la edad donde he aprendido de mecánica, so, todavía no, no, no. So, ya ahorita acabamos, le estuve ayudando. Ya me di una idea ya cómo hacerlo. Ya me estuve mirando cómo lo hizo todo. Ya, si Dios quiere, que no, 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 que nunca pase eso. Pero ya sé cómo lo quitó, quitó el tanque de gas, lo bajó. Y de ahí nada, se siente unos pocos dados, no muchos, como 3 dados diferentes. Y ya, la bajó y todo, y le cambió la parte. Y ya que subió como 3 horas de trabajo. 2 horas, 3 horas ahí, más porque estamos ahí contando ahí ahí pues estábamos platicando ahí, agarramos una buena conversación y ya ahí se estuvo el rato. Ya hizo. Ahora sí, ahorita vamos a pasar algo que mi mamá le quiero regalar. Vamos a pasar a la tienda. A la tienda, a Walmart. Algo que a rato que la miré, me dijo que le gustó. Ahorita lo voy a pasar a agarrar. En caliente paso y se las agarro y voy a visitarla. Y también para estar checando bien el carro, porque si no queda bien así, mismo, compa, ¿qué pasó? Y ya sí. Pero él, bueno, incluso siempre hemos andado necesitado de un mecánico, porque no hemos agarrado mecánico bueno. So, ahora sí, este camarada ya va a regresar para también, porque la troca se baja cuando no se usa, se baja como las llantas de atrás. Y ya cuando se prende ya se vuelve a subir, se sube. Y dijo pues que no pueden ser las bolsas de aire, porque si fueran las bolsas de aire estuviera desbalanceada. Todo eso, dice que se baja al mismo tiempo todo eso. Quiere decir que es una manguera, que es algo más leve. So, ya le digo, no, pues te vamos a tener bien ocupado aquí. Le digo, ya para la próxima semana regreso. Y ya si Dios quiere. No, pues hace rato tuve que agarrar el bus. Me fui en bus donde siempre duro como 20 minutos, media hora. Me eché como 2 horas y lloviendo y ya, pero ya, la tormenta ya está pasando, si Dios quiere, échale ganas. No, ya se siente hasta ligerita la troca, en realidad. No, hombre, ya se me salió un puño de canas de nuevo. Ya tenía un puño, pero me salió creo que otra nomás, así nomás, salieron brotando ya del estrés que tenía. Pero bueno, yo pienso que todos pasamos por estrés un ratito y... se siente gacho, pero al mal tiempo buena cara. Ya cada otra son. Chale, pa'lante. Pues,